¿cómo vamos hasta ahorita? Bien. Los comerciales primero, ya vieron. El siguiente evento de la Rocola, 24 de noviembre. Queen. Los Beatles tuvieron, tienen y seguirán teniendo fanáticos en todo el mundo. ¿Y saben quién era un fanático ferviente de los Beatles, pero particularmente de John Lennon? Freddie Mercury. Hay una canción que se llama Life is Real. Voy a entrar a cantar cuando le esté tocando y viceversa. En fin. Se llama Life is Real, la vida es real. Y en parte de la letra dice, Lennon, you're a genius. Y que lo diga Freddy, que lo dijera Freddy, imagínense ustedes. Bueno, ese es de los pocos eventos de la Rocola inglesa. Antes de presentar al grupo que ustedes están esperando y que conocen perfectamente bien, quiero llamar al escenario a otra de las estrellas de todos los shows de la Rocola, el que los promueve. El aplauso a Abel Álvarez. Oye, hermano, te agradezco infinitamente. Pero la verdad, Manuel Guerrero, mi hermano mayor, que no es mi hermano, pero yo lo considero un hermano mayor. Ustedes ven que está haciendo un gran esfuerzo por estar con nosotros. Yo la verdad quiero súper aplausos. Ese aplauso me va a llenar de energía. Yo quiero sus oraciones para que el camino mejore. Manuel es un invitado. Y mi amigo, gracias a Dios, está con nosotros. Pocas veces ya está con nosotros. Además de atender su cuestión de salud y así, hoy no podía faltar en el cumpleaños de Lennon, que la Rocola inglesa se ha encargado cada año desde 1994 de hacerle el cumpleaños a John Lennon. Gracias a Dios puedo hacerlo yo y de traer a los mejores grupos de México. Les agradezco a ustedes que son los que hacen posible esto. Que Dios nos bendiga mucho, hermanito. Dios te bendiga. No hay mejor forma de recordar a alguien que ya se fue o rendir tributo a un artista a través de su obra. Vamos, los voy a dejar con el grupo, y bien lo conocen. ¿Verdad, Mario? No. La gente tiene mucho la costumbre de decir por ahí, y por lo general la aplican donde no debe, dice Mario ahorita. Muchos nos han visto por ahí. Le digo, híjole, a mí no. No, menos. Tendré malos ratos, pero no malos sustos. El aplauso para el grupo For No One, por favor. En la batería tenemos a Fidel. Un aplauso para él, por favor. En el bajo, Marco. En la guitarra principal, Jorge. En los teclados, Luis Arturo, un aplauso para él. ¿Saben dónde estuvo Arturo a mediados de agosto? Grabando en el estudio número 2 de Abbey Road. Mágico, mágico eso. Bueno, estuvieron todos ellos. Y el señor que no puede dejar de hacer ruido, un aplauso para Mario, por favor. Octubre de 1940, definitivamente fue
un día en la vida. Perdón, perdón, la orquesta Liverpool Ensemble, un aplauso. Dicho lo cual, que siga la música de los niños. Muchísimas gracias, buenas noches. Queridos amigos de la Rocola Inglesa, este día agradecemos mucho que nos acompañen en esta transmisión especial. Algunos saben, otros todavía no se enteran, pero nuestro queridísimo amigo Manuel Guerrero, que durante 28 años de los 29 años de la Rocola Inglesa estuvo como maestro de ceremonias con nosotros, pues ha fallecido. Y entonces queremos pues hacerle un breve homenaje con el último concierto que condujo con nosotros apenas el día 7 de octubre, en que estábamos celebrando el natalicio de John Lennon, 83 años. Él lo condujo con muchas ganas, mucho esfuerzo, y no podía faltar ese día con nosotros. Entonces creímos oportuno en esta ocasión pues hacer una semblanza de las participaciones, algunas de las que hizo con nosotros en diferentes teatros y que siempre estuvo con nosotros, y además ponerles el video completo de ese evento del día 7 de octubre. Manuelito, Dios ha abierto las puertas del cielo para ti, de eso estamos seguros. Porque además de ser un gran hermano, fuiste un gran amigo. Y a todo tu público te entregaste, nos diste conocimientos, nos diste amistad y cariño. Sabemos que estás en el cielo, amigo, ya compartiendo con Lennon y con todos tus amados artistas. Gracias, gracias por todo lo que nos dejaste, hermano. El 18 de noviembre te haremos también un homenaje ya con grupos en vivo, pero por lo pronto estamos realizándote este breve homenaje, amigo. Dios te bendiga y gracias a todos nuestros amigos que estarán con nosotros en esta noche, reviviendo parte de los maravillosos momentos que Manuel Guerrero nos dejó. Manténganse en contacto y gracias por acompañarnos en la Rocola Inglesa. Dios los bendiga. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Teatro Metropolitan. Al nombre de la Rocola Inglesa y precisamente el Teatro Metropolitan, un servidor Manuel Guerrero les da la bienvenida y les agradece su presencia en esta fiesta de cumpleaños, porque por eso estamos aquí celebrando 24 años de la Rocola Inglesa. Un aplauso para la Rocola Inglesa, por favor. Y sé que van a disfrutar los temas de Lennon, McCartney y Chester Funny también. Esto se llama La Suite de los Beatles. Con ustedes, la orquesta Liverpool Ensemble, conducida por el maestro José Oviedo. ¡A disfrutar! Universal, la vida humana es universal, no importa qué edad tengas, no importa de qué clase social seas, la nacionalidad, la religión, absolutamente nada. La música de John Lennon, John Lennon, nos llega a todos. La verdad que es muy bonita. En una parte dice, ¿cómo puedo seguir adelante si no sé qué camino estoy enfrentando? ¿Cómo puedo dar amor si amor es algo que nunca he tenido? Y después lo hacen nosotros, ¿cómo podemos seguir adelante? Claro que si no conocían esta canción, les invito a que de verdad lo escuchen. ¡How! ¡Ah! ¡De John!
en sí la rocola inglesa es una familia. Más que un trabajo, de verdad es un placer estar aquí en el escenario compartiendo y sintiendo la música que nuestros amigos y magníficos intérpretes nos entregan, tanto a ustedes como a nosotros. Por eso es muy, muy especial cuando alguien se adelanta en el viaje sin retorno. Probablemente no sepan, pero Alex Vázquez, el baterista del grupo Rock Classic, falleció hace algunos días, el martes 19. Quiero, por favor, que se unan a todos nosotros en un aplauso muy grande para que él sienta esa misma oportunidad. Muy merecido. Y mi gratitud a Dios por haberme dado la oportunidad de haberlo conocido aquí en esta agrupación de la rocola inglesa. Michael nació, y esta es una fiesta de celebración de cumpleaños, 29 de agosto, sábado 1958, en Gary, Indiana, y es todo un ídolo y sigue sintiéndose su presencia. Entonces, de alguna forma queremos que lleguen las vibras de todo el público mexicano. De nada, como que no están animados, esta es una fiesta de cumpleaños, así es que... Estarán dentro de dos semanas, sábado 30 de agosto, ya saben, 5604-3406. Cobertura y verduras, permiso de seguro de trámite. Abundario Gold acaba de cumplir 50 años y hace 50 años Frank Sinatra, la voz, no de la voz México, sino la verdadera voz, él dijo: esta es la más grande canción de amor de los últimos 50 años, escrita por Lennon y McCartney. Imagínense. Tanto trabajo que le costaba a George para que la voz lo confundiera. Por cierto, hay fotos de Frank y de George cuando estaban en Los Ángeles. ¡Es Manuel de Guerrero! Quiero, antes de que el grupo... ¿Qué pasó? Dice Abel que es quien está. Que invitamos a la fiesta. Pues, es tu concierto, a final de cuentas. ¿Tú no pagaste todo? Todavía no. Oye, Manuelito, abusando de la amistad que tenemos con estos niños preciosos, yo sé que queda una pieza. ¿Crees que nos regalan un par más? ¿Los América de aquella época? ¿Crees que nos lo podremos regalar? Estamos disfrutándonos ahorita, ¿verdad? Esto es gracias al apoyo de todos y cada uno de ustedes a lo largo de ya casi 21 años de la rocola inglesa. Y la fuerza detrás de todo esto es una persona a la cual yo quiero mucho y quiero presentarles en ese momento, en caso de que no lo conozcan. Él es Abel Álvarez, un aplauso para él, por favor. Claro, agradezco a todos mis colaboradores. Por supuesto, a los grupos y a todo el personal de aquí del Teatro Metropolitano. Conoces, los has escuchado, ahora vuélvelos a vivir. La rocola inglesa.
keep away. Ven a disfrutar la mejor música de siempre. Música en vivo es mejor. Y muchos grupos más. Abel Álvarez y la Rocola Inglesa, reviviendo tus mejores recuerdos. Buenas tardes, Teatro Ferrocarrilero, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Eso sonó mejor y es el marco perfecto para recibir a todos los grupos que vamos a tener el placer de escuchar hoy. La Rocola Inglesa, Abel Álvarez y un servidor, Manuel Guerrero, les agradecemos su presencia hoy y obviamente a nombre de todo el personal que labora en sala, La Moya y demás del Teatro Ferrocarrilero, que siempre nos hacen sentir en casa. Y todos pues ya estamos más que listos para escuchar música de los Beatles. Ok, ¿cómo andamos para noviembre? ¿Ya listas y listos para escuchar música con Paul en vivo? Vientos huracanados del sur. Ok, no se hable más del asunto. Primer grupo, vamos a darles un aplauso para recibirlos como se merecen. Ellos son The Beatles. Obviamente todo esto es en celebración de los 83 años de nacimiento de John Lennon, 9 de octubre de 1940. De efectos especiales. Esta canción no es tan conocida, pero me fascinó que la eligieran para abrir el show. Una canción que los Beatles interpretaban desde el Star Club 1972. La voz, el grito, el sentimiento de John Lennon. Los dejo con The Beatles y esto que se llama Mr. Moonlight. Ok, amigos, ¿cómo están? Sí, sí. Vamos a empezar esto, pues, en lo que sea recuerdo de la guitarra. Yeah.
pasando? Nosotros somos The Beatles. Pasamos unas rolitas de esa primera época en este tributo a John, donde estamos fans de John Lennon. Siguiente canción de 1962, mejor dicho, del álbum Please Please Me. Esto se llama Baby It's You. Set you free, oh, with
Es que alguien que dijo el amor. Ok, versión John Lennon. Ok, la siguiente canción, tema de With the Beatles. Una canción muy romántica, yo diría. Es para las personas que estén enamoradas. ¿Cuántos enamorados tenemos el día de hoy? Teníamos que ser fan de los Beatles, ¿verdad? Como que solo fueron como 5 personas. Nos gusta enamorarnos así a lo rápido. A lo que... Es que los Beatles dijeron eso, ¿no? Todo lo que necesitas es... Amor. Bueno, esta canción escrita por John Lennon, le dijeron, no le puedes poner Estoy loco por ti, pero se llama You Really Gotta Hold Me. Lay down your love, I'll never love, I'll never love.
Los Beatles grabaron El Soldado del Amor, no la de Mijares. Esta canción la interpretaba Arthur Alexander, que suena el nombre, el de Ana. Curiosamente, era uno de los cantantes favoritos de John, que era contemporáneo a los Beatles prácticamente, la edad de los muchos músicos americanos antes de color influyeron en los Beatles, pero principalmente en John. Y ustedes tuvieron la oportunidad de ver, platicar o conocer a Frida Kelly cuando vino en la Ciudad de México. Una persona muy abierta y que una vez la invitaron a la caverna, a la hora de la comida, fue, vio a los Beatles. Y de ahí para el real, los vio más de 150 veces en la caverna, imagínense ustedes. Ella se convirtió en la secretaria de Brian Epstein, en la secretaria oficial del Club de los Beatles, etcétera, etcétera. Y decía, oye Frida, ¿qué se sentía ver a John en la caverna? Escucharlo cantar. Tenía un feeling, un sentimiento para cantar John, increíble. Y curiosamente, ahorita se han dado cuenta, canciones son de otros artistas, interpretadas por los Beatles, en este caso John, Baby, It's You, Soldier of Love, y cuando abrimos Mr. Moonlight. Y también You Really Got a Hold on Me de Smokey Robinson and the Miracles, otro de los grupos favoritos de John. Ok. Esta canción, el título de la misma, yo lo uso para preguntarle la canción. Y ahorita van a saber por qué. Porque apareció de repente en el disco de los Beatles en el Star Club en el 62. Una canción preciosa. Sentimiento nuevamente de John. Esto se llama Where Have You Been All My Life. Así le decimos a la canción, ¿dónde habías estado toda mi vida? Since we're
Bueno, para la siguiente canción, nuestro querido John se va a poner los brackets, yo digo. Yo ya traigo puestos, pero estos son más análogos, yo diría. Más manual, más caseros, yo diría. Ok. Esta es tu canción, Ron. Acá eres un perdedor. ¿No? ¿Cómo ven? Vamos con esto, amigos. Esto del Robert Stone. Claro que sí, a Mal Rooster. One, two, three. I'm a loser. I'm a loser. And I'm not what I appear to be. I'm
¿Cómo se le están pasando, amigos? ¿Todos bien? Thank you. Well, the next song we like to sing now is one from the Aha, this night is free, I think. Dijo que los quiere mucho, que nos sigan en nuestra página. Sí. Que viva el América. Todo eso dijo. Todos saben que era lo contrario de que viva. The next song is called If I Fell. If I Fell. Vamos con eso, amigos. Del Hardest Night, claro que sí. If I fall in love with you, would you promise to be true? I'll help me understand, cause I've been in love before, and I found that love was more than just holding hands. Thank you.
para la siguiente canción me gustaría que nos apoyaran con sus palmas. ¿Me das vibra? Come on. Ok, amigos, vamos con esto. También de él. De la mujer, sí, correcto. It's Only Love, amigos. Dios.
¿Qué les parece hasta ahorita el show de Beatles? El aplauso en la batería a Brandon, por favor. Un colado. Y ustedes conocen normalmente a Beatles, van a decir, ese que está en el bajo, ¿quién es? Es Yusel, un aplauso para él. Integrante del grupo de requisitos. La buena onda de todos los grupos, que la mayor parte de los grupos que interpretan música de los Beatles, es que se ayudan unos a otros. Y hoy Yusel está ayudando a sus amigos, pues no serán bebecitos, pero son sus amigos. La guitarra, el acompañamiento, Rolando. Y la principal, Edwin. Un aplauso. Esta canción que viene, ellos tendrán su participación, pero viene después la orquesta, va a estar el grupo. No, bueno, así es que guarden energías, ¿ok? Bueno, pues les quiero presentar a Help. ¿Listas y listos? ¡Sí! ¿Están listas para y listos para moverse y gritar? ¡Sí! Algo así como twist and shout.
atención, por favor. Espectacular Festival Rock Planet Show. Juntos por primera vez en México, los 5 mejores tributos clásicos de los 70s, 80s y los 90s en vivo. Welcome to the Jungle, the best Latin America Guns N' Roses tribute by Locomotive. Todo el poder del rock del fantástico grupo Kiss y todos sus éxitos, interpretados magistralmente por el famoso grupo Beso. Thriller Night, especial de Halloween, con Stephen Jackson y sus bailarines totalmente caracterizados. El mejor tributo a Michael Jackson en América Latina. Lo mejor del hard rock, Scorpions, Twisted Sister, AC/DC, Nirvana, Billy Idol, Motley Crue, Deep Purple y muchos más, interpretados espectacularmente por Rock Classic. Y cerrando con broche de oro, Atlantic Zeppelin. Te esperamos este sábado 28 de octubre a partir de las 5 de la tarde en el Teatro Ferrocarrilero en la Ciudad de México. Informes y reservaciones por WhatsApp al 55 22 43 25 04. Precios accesibles desde 200 hasta 350 pesos. Evento familiar con todos los servicios. Estacionamiento, cafetería, bar y venta de souvenirs. No te pierdas esta mágica experiencia. Allá nos vemos. Abel Álvarez y la Rocola Inglesa, reviviendo tus mejores recuerdos. Estas subidas al escenario son como cierta canción de los Beatles. Largo y sinuoso camino, se me hace larguísimo. No, en fin. Bueno, ya vieron ahí la publicidad. El próximo evento, la Rocola Inglesa va a ser justamente en este teatro ferrocarrilero, sábado, metálico, como pueden ver en tallas. Va a ser Rock Planet Show, va a estar lleno de tributos. Soy cortado. Stephen Jackson, obviamente, Thriller Night, junto al rey del pop, Michael Jackson. Va a estar el grupo Beso, interpretando a Kiss. Va a estar Atlantic Zeppelin, cada de los cuatro. Ya lo saben. Se llama Atlantic Zeppelin, que será la marca la cual salían los discos de Led Zeppelin. También está programado Guns N' Roses con su tributo y era en inglés Last Not Least, tal, por último, pero no por eso menos importante, Rock Classic. La Rock Classic que ya se ha dado varias veces, simplemente un grupo fabuloso. Ok, ¿qué les parece si continuamos tutos y siendo octubre damos mucho gusto a John donde andan? Pero vamos a recibir por favor al grupo, ya lo dijeron, el grupo Help. Precioso tema con el grupo Help.
y se llama Love. Thank you.
Just to know,
Woman y otras más, claro que sí, pero bueno, vamos poco a poco. Ahí, la siguiente canción, a ver, no sé ustedes qué opinan, pero yo le encuentro mucho parecido con una canción que grabó el papá de John Lennon. Habrá quien tal vez no esté enterado que el papá de John Lennon grabó una canción. Todos sabemos que su papá lo abandonó cuando John Lennon tenía 5 años. Y después John Lennon se hizo el más famoso con los Beatles, famosísimo. Y entonces es cuando ya en los 60s, en la Beatlemanía, aparece el papá de John Lennon diciendo: es mi hijo, es mi hijo. Y bueno, tal era la fama de los Beatles que, quién sabe, digo, Manuel Guerrero nos ilustrará, quién sabe quién se le ocurrió que el papá de John Lennon grabara una canción. Y grabó una canción, búsquenla en YouTube, Fred Lennon se llama el papá de Fred Lennon, y la canción se llama Is My Life, Is My Life. Y yo le encuentro mucho parecido a esta que vamos a tocar ahorita y también a la de Imagina. Estas dos canciones se parecen mucho a Is My Life de que canta Fred Lennon.
gracias. Bueno, antes de continuar, ¿cómo están? ¿Están bien? Aplausos, que se escuchen los aplausos, los gritos. Para el aplauso más fuerte para John Lennon por su cumpleaños, que se escuchen. Y bueno, pues si John Lennon tuvo algunas dificultades en su juventud, que le cambiaron toda su manera de ver la vida, de pensar, pues una de las cosas más fuertes que vivió fue la pérdida de su madre, la ausencia de su padre, y de repente no saber de quién era él en realidad, ¿no? Entonces, pues, creo que esta canción lo resume todo. Esta canción que empieza así. We'll be right back.
Super Cartoon Dream. She's another really whistle. It's waiting for you. Just like little bells and boys. Playing with his little toy. She's another really whistle. De esas pegadoras, porque esta canción de Real Love y la que vamos a cantar a continuación, van a tocar y cantar, pues también fue algo bien especial incluso en nuestra historia, porque John Lennon ya no está con nosotros y de repente nos enteramos que los Beatles van a grabar juntos unos temas, que fue Real Love y esta canción que vamos a tocar, que es Free as a Bird. Los cuatro Beatles juntos, con la tecnología, agarraban la voz de John Lennon de esta grabación que tenía, y bueno, pues surgió este tema que es maravilloso, porque aparte le queda a Lennon libre como un ave. Así que bueno, esto es Free as a Bird, y John Lennon con los Beatles. Thank you.
minutos a integrarse para acompañarnos, recordar el cumpleaños de John Lennon, la orquesta Liverpool Ensemble, para quien pido un fuerte aplauso. Este fue el número que se usó para la antología volumen 1, donde tecnológicamente los Beatles se reunieron. La canción se llamó Sufrí al saber. Ah, no, perdón. Así la conocen algunas personas. Sufrí al saber es Free as a Bird. Y tiene un video lleno de pistas, así como las famosas de la supuesta muerte de Paul. Este, pues tiene muchas con respecto a los Beatles. Bueno, el aplauso nuevamente, por favor, para la orquesta Liverpool Ensemble. El maestro Alberto Eduardo Franco, su director artístico. Recuerden el próximo evento de La Rocola. En las redes sociales lo pueden ver anunciado. Bien. Viene más música. Esto es de 1968, del álbum blanco. Es una canción que John compuso, que se llamó Child of Nature. No, no es Mother Nature's Son. Sería el mismo tema. Lo que hizo John fue aprovechar la melodía y después la lanzaría en su álbum Imagine. Preciosa la letra, preciosa la melodía. Esta ustedes la conocen como Jealous Guy. So we die.
Thank you.
¿cómo están? Estamos bien. Aplausos, aplausos. Thank you.
aplauso para la orquesta Perfecto Ensemble. Thank you.
gracias. Gracias, siendo yo creo que uno de los principales pacifistas del mundo, John Lennon. Su canción, a ver, vamos a llamar al grupo Help, la orquesta se queda con nosotros, grupo Help, vengan a tocar. Dices, pues sí, yo solo, creo que no. Que salgan, que salgan. ¿Alguien ha visto a John? Esta canción entonces es Den una oportunidad a la paz. Give peace a chance. Den paz al mundo. Todos tengamos nuestro granito de arena para que haya paz en todo el mundo. Every single time.
los integrantes del grupo. Sí, Sebastián, te presento a André, que está ahí de piano, André. Ah, no, no, ok. André, en el teclado, mi hijo André, o el quinto de teclado. Sebastián, en el bajo, Sebastián Pérez, por el candy. Marco, la batería, Marco Montero, como Ringo Starr. Visual, Paco Montero como George Harrison. Obviamente el aplauso para la orquesta Líder Fuerte Sable, que continúa con ustedes. Manuel Guerrero se queda con ustedes en un momento más. Principalmente, bueno, un aplauso para Joan Eno por su cumpleaños. Y a todos ustedes que están aquí, que se escuche el aplauso. Nos vemos en la próxima semana. El aplauso para ustedes, público, gracias, hasta la próxima. Show. Juntos por primera vez en México, los 5 mejores tributos clásicos de los 70s, 80s y los 90s en vivo. Welcome to the Jungle, the best Latin America Guns N' Roses tribute by Locomotive. Todo el poder del rock del fantástico grupo Kiss y todos sus éxitos interpretados magistralmente por el famoso grupo Beso. Thriller Night, especial de Halloween, con Stephen Jackson y sus bailarines totalmente caracterizados. El mejor tributo a Michael Jackson en América Latina. Lo mejor del hard rock. Scorpions, Twisted Sister, AC/DC, Nirvana, Billy Idol, Motley Crue, Deep Purple y muchos más, interpretados espectacularmente por Rock Classic. Y cerrando con broche de oro, Atlantic Zeppelin. Te esperamos este sábado 28 de octubre a partir de las 5 de la tarde en el Teatro Ferrocarrilero en la Ciudad de México. Informes y reservaciones por WhatsApp al 55 22 43 25 04. Precios accesibles desde 200 hasta 350 pesos. Evento familiar con todos los servicios. Estacionamiento, cafetería, bar y venta de souvenirs. No te pierdas esta mágica experiencia. Allá nos vemos. Abel Álvarez y la Rocola Inglesa, reviviendo tus mejores recuerdos. Comerciales primero, ya vieron que sí,
siguiente evento de la Rocola, 24 de noviembre. Queen. Los Beatles tuvieron, tienen y seguirán teniendo fanáticos en todo el mundo. ¿Y saben quién era un fanático ferviente de los Beatles, pero particularmente de John Lennon? Freddie Mercury. Hay una canción que se llama Life is Real. Voy a entrar a cantar cuando le esté tocando y viceversa. En fin. Se llama Life is Real, la vida es real. Y en parte de la letra dice Lennon, you're a genius. Y que lo diga Freddy, que lo dijera Freddy, imagínense ustedes. Bueno, ese es de los pocos eventos de la Rocola inglesa. Antes de presentar al grupo que ustedes están esperando y que conocen perfectamente bien, quiero llamar al escenario a otra de las estrellas de todos los shows de la Rocola, el que los promueve. El aplauso a Abel Álvarez. Hermano, te agradezco infinitamente. Yo, bueno, sí, gracias a Dios puedo hacer estos eventos y he dado a conocer a muchos grupos, por la gracia de Dios. Pero, la verdad, Manuel Guerrero, mi hermano mayor, que no es mi hermano, pero yo lo considero un hermano mayor. Ustedes ven que está haciendo un gran esfuerzo por estar con nosotros. Yo la verdad que un súper aplauso. Ese aplauso me va a llenar de energía. Yo quiero sus oraciones para que mi amigo mejore. Al menos un minuto. Y mi amigo, gracias a Dios, está con nosotros. Pocas veces ya está con nosotros. Y además de atender su cuestión de salud y así. Hoy no podía faltar en el cumpleaños de Lennon, que la Rocola inglesa se ha encargado cada año desde 1994 de hacerle el cumpleaños a John Lennon. Gracias a Dios puedo hacerlo yo y de traer a los mejores grupos de México. Les agradezco a ustedes que son los que hacen posible esto. Que Dios los bendiga mucho, hermanito. Dios te bendiga. No hay mejor forma de recordar a alguien que ya se fue o rendir tributo a un artista a través de su obra. Vamos, los voy a dejar con el grupo, y bien lo conocen. ¿Verdad, Mario? No. La gente tiene mucho la costumbre de decir por ahí, y por lo general la aplican donde no debe, dice Mario. Ahorita muchos nos han visto por ahí. Le digo, híjole, a mí no. No, menos. Tendré malos ratos, pero no malos sustos. El aplauso para el grupo For No One, por favor. En la batería tenemos a Fidel. Un aplauso para él, por favor. En el bajo, Marco. En la guitarra principal, Jorge. En los teclados, Luis Arturo. Un aplauso para él. ¿Saben dónde estuvo Arturo a mediados de agosto? Grabando en el estudio número 2 de Abbey Road. Estuvieron todos ellos, y el señor que no puede dejar de hacer ruido, un aplauso para Mario, por favor. El 9 de octubre de 1940,
definitivamente fue un día en la vida. Perdón, perdón, la orquesta Liverpool Ensemble, un aplauso. Dicho lo cual, que siga la música de los Beatles. Muchísimas gracias, buenas noches. Thank you.
cumpleaños a John Lennon. Comenzamos con A Day in the Life. Teníamos que comenzar con canciones que lleven orquesta, porque la orquesta, terminando con un grupo, tiene que seguir con el otro, porque, bueno, luego les explico. Un aplauso para toda la orquesta. Vamos con algo del álbum blanco. Esto fue del Sgt. Pepper's, del álbum blanco de John Lennon. Trying to
Vamos con All You Need Is Love. No puedo cantar esta. Aprovechando la fiesta. Love, 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 love
esta fue All You Need Is Love, una canción célebre, porque fue la primera canción que se transmitió en un medio de comunicación a nivel global hace ya algunos años. All You Need Is Love. Nos vamos con otra canción enorme del mismo año, del álbum Magical Mystery Tour. Una canción muy, muy lennoniana, de las más lennonianas de John Lennon, de las más entrañables. Esto es Strawberry Fields Forever. Nadie sabe. ¿Cuál es esa rola?
se llama Cómo, no de It, no, de How. Y aprovechando la presencia de la orquesta, vamos con esta preciosa canción de Chabón. 3-4. How can I go forward when I don't know what we are facing? Floyd, todos ellos.
todos los grandes. Vamos con esto y vamos con algo que es lo contrario a los que admiraban los Beatles, saben que admiraba John Lennon, ella le admiraba mucho el rock and roll. Y es una muestra de su buen rock and roll. Sipping and sliding. Together, see how the rules.
respeto de los que hay. Un aplauso fuerte para Liverpool en San Luis. Vamos a continuar. Vámonos con el repertorio más esencial. Bueno, tenemos poco tiempo, pero hicimos una selección pues de canciones muy lennonianas, ya con los Beatles. I'm gonna do. I'm just saying, God, for me.
Gracias, gracias. Bueno, vamos con otra canción. Por ahí del año 63, también hace ya un buen año, 60, para ser exactos. 64 me informa acá la gerencia. 64, gracias por el dato. Que todavía no nací. Bueno, vamos con esto, pues, que se llama I'm a Loser, una canción un tanto cuanto así como pesimista. En un mal momento, tal vez anímico, compuso John Lennon esto. I'm a Loser. Everywhere
más. Vamos a dar un salto hasta el álbum Lady, que ya es el, bueno, el último que se publicó. Fue el penúltimo que grabaron, pero por razones comerciales fue el último que se publicó. Es algo también muy leoniano. Bueno, estamos en el día de Lennon, ¿verdad? Vamos con nuestro primer, es de lo más conocido, pero es muy representativa también la rola del maestro Lennon.
wish you know the reason why. The sky would die.
De la locura inglesa. Michael nació
y esta es una fiesta de celebración de cumpleaños, 29 de agosto, sábado 1958 en Cary, Indiana, y es todo ídolo y sigue sintiéndose su presencia. Entonces, de alguna forma queremos que lleguen las vibras de todo el público mexicano. De nada, como que no están animados, esta es una fiesta de cumpleaños, así es que... Ellos estarán dentro de dos semanas, sábado 30 de agosto, ya saben, 5604-3406. Con frutas y verduras, permiso del sector de trámite. Samuel Aragón acaba de cumplir 50 años y hace 50 años Frank Sinatra, la voz, no de la voz México, sino la verdadera voz, él dijo: esta es la más grande canción de amor de los últimos 50 años, escrita por Lennon y McCartney. Imagínense tanto trabajo que le costaba a George para que la voz lo confundiera. Por cierto, hay fotos de Frank y de George cuando estaban en Los Ángeles. ¡Es Manuel Guerrero! Quiero, antes de que el grupo... ¿Qué pasó? Dice Abel que es quien está. Si lo invitamos a la fiesta. Pues... es tu concierto, a final de cuentas. ¿Tú lo pagaste todo? Todavía no. Oye, Manuelito, abusando de la amistad que tenemos con estos niños preciosos, yo sé que queda una pieza. ¿Crees que nos regalan un par más? ¿Vieron América de aquella época? ¿Crees que nos lo podemos regalar? Estamos disfrutándose ahorita, ¿verdad? Esto es gracias al apoyo de todos y cada uno de ustedes a lo largo de ya casi 21 años de la rocola inglesa. Y la fuerza detrás de todo esto es una persona a la cual yo quiero mucho y quiero presentarles en ese momento, en caso de que no lo conozcan. Él es Abel Álvarez, un aplauso para él, por favor. Claro, agradezco a todos mis colaboradores. Por supuesto, a los grupos y a todo el personal de aquí del Teatro Metropolitan, especialmente también a mi queridísimo conductor estrella, Manuel Guerrero, por favor. No nos fallen, amiguitos, los esperamos al cumpleaños número 38 del Grupo Morza. Yes. Sueños cerrados, lleva ese peso y el final, Morza Orquesta Libertad. Y como siempre digo, el mensaje era más claro que no resumido en estas frases que acompañan la canción. Y al final, el amor que recibes es igual al amor que das. Queridísimo amigo Manuel Guerrero, que durante 28 años de los 29 años de la rocola inglesa estuvo como maestro de ceremonias con nosotros, pues ha fallecido. Y entonces queremos pues hacerle un breve homenaje con el último concierto que condujo con nosotros apenas el día 7 de octubre, en que estábamos celebrando el natalicio de John Lennon, 83 años, él lo condujo con muchas ganas, mucho esfuerzo, y no podía faltar ese día con nosotros. Entonces creímos oportuno en esta ocasión pues hacer una semblanza de las participaciones, algunas de las que hizo con nosotros en diferentes teatros y que siempre estuvo con nosotros, y además ponerles el video completo de ese evento del día 7 de octubre. Manuelito, Dios ha abierto las puertas del cielo para ti, de eso estamos seguros, porque además de ser un gran hermano, fuiste un gran amigo,
y a todo tu público. Te entregaste, nos diste conocimientos, nos diste amistad y cariño. Sabemos que estás en el cielo, amigo, ya compartiendo con Lennon y con todos tus amados artistas. Gracias, gracias por todo lo que nos dejaste, hermano. El 18 de noviembre te haremos también un homenaje ya con grupos en vivo, pero por lo pronto estamos realizándote este breve homenaje, amigo. Dios te bendiga y gracias a todos nuestros amigos que estarán con nosotros en esta noche, reviviendo parte de los maravillosos momentos que Manuel Guerrero nos dejó. Manténganse en contacto y gracias por acompañarnos en la Rocola Inglesa. Dios los bendiga.